Después de la mañana que llevamos, va a ser muy difícil que pueda salir algo nuevo, pero dada la composición de esta mesa, hay que confiar en que sí, porque tenemos a cuatro expertos que desde el ámbito empresarial, del académico y del sindical nos van a poder aportar al menos bajar el foco y centrarnos en Castilla y León. A mi izquierda está Ana Murcia Clavería, profesora doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, entre otras muchas actividades como, por ejemplo, la editorial con sus libros La representación voluntaria en el proceso laboral y El despido en España, una perspectiva histórica. Desde octubre de 2005 dirige la Cátedra Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid, desde la que también dirige como responsable académica el título de posgrado de especialista universitario en sindicalismo y diálogo social que actualmente se imparte en su segunda edición. A su lado, Evelio Angulo Álvarez, vicesecretario general de la Unión General de Trabajadores. Han elegido los sindicatos para representarles en esta mesa dos patas negras del sindicalismo de Castilla y León. Procede como trabajador de lo que él vive y en lo que él comenzó trabajando fue en la banca, pero inmediatamente su vocación sindical le llevó a militar en la Unión General de Trabajadores y tras una larga trayectoria en distintos ámbitos provinciales y estatales, en abril de 2013 fue elegido en el sexto Congreso de UGT secretario de Acción Sindical y Empleo en Castilla y León y el 2 de abril de 2016 en ese séptimo Congreso de la Unión General de Trabajadores fue elegido vicesecretario general del sindicato. A su lado, pues una de las cabezas sindicales que mejor conocimiento tiene del mundo laboral de Castilla y León, Saturnino Fernández de Pedro, aunque su formación es la de maestro de escuela y licenciado en filosofía y letras, él es funcionario del Servicio Público de Castilla y León y en la actualidad es secretario de Empleo, Participación Institucional y Diálogo Social de Comisiones Obreras de Castilla y León. Y para terminar la mesa, Ángela de Miguel, de profesión abogada, es socia directora y fundadora de Negoti Abogados y profesora del área de internacional del máster del CEU San Pablo, pero también de vocación. Además, una de las dirigentes de Castilla y León, del mundo empresarial de Castilla y León, que tiene ante sí el reto de modernizar la representación de los empresarios en la comunidad autónoma. Desde 2014 preside la Confederación Vallisoletana de Empresarios de aquí de Valladolid. Vamos a hablar de la gobernanza en el trabajo. Van a tener una intervención inicial. Les pido que sea por ajustar horarios, pero no solo porque estemos trabajando contra reloj, sino porque sobre todo el auditorio creo que hasta ahora, con el cansancio de toda la mañana ya acumulado, creo que merece que seamos lo más sintéticos posibles en las intervenciones iniciales y sobre todo que luego puedan ustedes preguntar. Espero que pregunten más que en la mesa anterior, dado que además, como les he dicho, vamos a bajar el foco a Castilla y León. Así que cuando quiera comenzar, Ana. Empezamos por usted. Muchas gracias. Bueno, no puedo obviar la felicitación, bueno, el agradecimiento por la invitación a esta jornada, a las autoridades de Castilla y León, a los agentes sociales más representativos y felicitar enormemente a la OIT por la iniciativa que ha tenido. Y felicitar a Joaquín Nieto, su director aquí en España, por la iniciativa que ha tenido en cuanto al contenido, reflexionar sobre el contenido, que ya sabemos y llevamos toda la mañana en ello, y por la metodología adoptada, ¿no?, para reflexionar. Nos ha parecido interesantísimo. Yo creo que la iniciativa que nos llegó, ahora hablo como profesora, por correo electrónico desde la oficina de la OIT, contándonos que se abría a los expertos el empezar a debatir mundialmente, tal y como está planteado, sobre qué trabajo, el futuro del trabajo, qué trabajo queremos, que en eso estamos, luchar por el trabajo que queremos, pues fue una de las mejores, los mejores correos. Fue la OIT para el mundo de la universidad, siempre ha sido un referente
y más en años de crisis, donde después de tantísimos recortes, los laboralistas hemos tenido que acudir a las normas mínimas de la OIT para defender la aplicación de derechos fundamentales. Bueno, eso sería otro debate. Yo solo quiero, esta intervención la quiero dividir en dos partes, presentar a la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social, que tengo el honor de dirigir, como un fruto más de este diálogo social que ha habido en Castilla y León y que ha sido tan positivo, después ya de casi 18 años. Llevamos desde el 2008 con la ley que favorece la institucionalización del diálogo social en Castilla y León, pues se ha desarrollado y ha sido muy provechosa. Bueno, pues un fruto más de este diálogo social ha sido el que los agentes sociales, con una idea brillantísima, es decir, bueno, ¿dónde vamos? ¿Cuál es nuestro papel en esta sociedad que está cambiando? ¿Qué deteriorado está el mundo del trabajo y del sindicalismo con lo que ha sido el sindicalismo como motor de progreso social en la humanidad? Pensaron, vamos a dirigirnos a la universidad para que, por un lado, llevar el mundo sindical a la universidad y, por otro lado, que la universidad empiece a nos ayude a ver hacia dónde vamos y ahí sale, ¿no? Surge esa cátedra en el 2000, no 5, como has dicho, 15. 15, perdón. Ojalá. Dije 5, perdón. Pues en el 2015 a finales, en el 2016 nos ponemos en marcha un grupo heterogéneo de disciplinas, de profesorado de distintas disciplinas, con la idea, por resumirlo, de valorar al movimiento sindical todo lo que ha hecho para que estemos en las condiciones laborales que estamos ahora disfrutando todos y también qué supone esta forma especial de hacer sindicalismo, que es el diálogo social, que es otro modo de hacer sindicalismo. Sindicalismo, hay muchas formas de hacerlo, pero este es otro modo. Nos interesaba también estudiar este fenómeno que se estaba llevando a cabo en Castilla y León con tantísima... potenciado por los propios poderes públicos, cosa que eso también hay que elogiarlo, es decir, estando de acuerdo poder público, agentes sociales, sindicatos y empresarios, ¿no? Que esa es un poco la... Y el método adoptado en esta comunidad, que ha sido un método de institucionalizarlo, ponerlo, erigirlo ahí en las normas más importantes, como es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, desde el cual se ha creado una ley para que el diálogo social sea... Un diálogo, pues como lo han definido y ya lo conocemos, pero siempre yo creo que hay que difundirlo porque ese es otro de los problemas que tiene esta parte del mundo del trabajo, que es que a veces no se conoce lo que hacen los sindicatos. Por tanto, estudiar el sindicalismo, el valor que ha tenido, estudiar qué es el diálogo social y para ello creamos un título de posgrado. Un título de posgrado que este año ya es la segunda edición. Pues que ha tenido éxito y bueno, la universidad está teniendo ahí un lugar para poder analizar este fenómeno. Con bastante, claro, nos hemos animado y de ahí pues me alegra enormemente el que tengamos la visita de 25 sindicalistas, entre los cuales hay sindicalistas y profesores. Nos hemos animado a trasladar este título propio en una versión quizá pues más breve, hacer un online para poder transmitir sobre todo a los países iberoamericanos nuestra experiencia de estos estudios y entonces la verdad es que justo mañana tenemos una jornada para ponernos de acuerdo en cómo confeccionar y poder llevar nuestro título de posgrado a Iberoamérica. Bueno, eso es un poco el adelanto que también quería decir. Esto en la parte de Castilla y León que quería reseñar sobre los aspectos positivos del diálogo social, ¿no? A los que yo creo que podemos sentirnos muy, muy orgullosos. Cuando se presentó en Madrid en enero pasado, pues había compañeros de otras comunidades autónomas que lo elogiaban, ¿no? El sistema de... En el fondo yo lo sintetizo diciendo que es un compartir el poder, ¿no? Como también comentaba el presidente de la Junta de Castilla y León, es una codecisión en aspectos tan importantes como es la política social, ya no solo lo laboral, que es central, sino también
que aquí sean las leyes, las normas, se consultan con las personas, con los agentes sociales, que son a la postre pues la inmensa mayoría de la sociedad. Esas normas van a afectar a la inmensa mayoría de la sociedad, con lo cual ahí esa idea hay que defenderla. Y bien, esta sería la parte de Castilla y León, y yo sobre la gobernanza, sobre la gobernanza simplemente quería, yo creo que hay que potenciar la dimensión social de la globalización, y por tanto serían cuatro ideas: que este diálogo social que aquí estamos desarrollando se lleve en el ámbito internacional, estados, agentes sociales internacionalmente, y no solo en los órganos propios como la OIT, sino con las entidades financieras o con los organismos que son los que finalmente tienen ahí mucho poder económico, poder llevar el trabajo decente y los derechos fundamentales a esas sedes y negociarlo desde ahí. Esa sería una primera idea. Reforzar, como muy bien se ha dicho antes, el movimiento sindical, la negociación colectiva y el diálogo social, pero internacionalmente. O sea, ahora ya yo eso no quita potenciarlo en el ámbito nacional, autonómico y social, sino tenemos que unirnos, ¿no? De ahí también un poco la idea del curso online, la idea de formación de sindicalistas, hacer que estas experiencias sean internacionales, introducir la dimensión social en la globalización. El reforzamiento de las normas de la OIT que hay, que siguen incumpliéndose en muchos casos, o bien los estados no firman los convenios, con lo cual pues no se aplican. Precisamente porque hay estos problemas de que hay muchos estados, y lo hemos visto estos últimos años, que se resisten a aplicar normativa internacional del trabajo que mejoraría las condiciones de su propio estado, precisamente se han empezado a, que sería mi aportación última, y ya no digo más, desde luego, para no ocupar todo el espacio, por supuesto, se están abriendo otro tipo de mecanismos internacionales que no son fuente de derecho, al margen incluso, al margen de los organismos como la OIT y la Unión Europea, que son los llamados acuerdos marco internacionales, que están dando efectos muy positivos, como ha sido, y lo comentábamos el otro día en clase, en el título propio, el acuerdo marco internacional, lo pongo solo como ejemplo de que son mecanismos a explorar, en los que, a la vista de que hay muchos estados, sobre todo en los países, pues en Asia, en los países donde se lleva a cabo la producción del comercio que distribuimos países desde Europa, pues están creando unos acuerdos que significa que una empresa acuerda con un sindicato internacional de rama, en este caso el textil, que solo va a producir sus productos en países que cumplan dos condiciones: que dejen que sindicalistas de estas federaciones sindicales internacionales entren en esas empresas y verifiquen que se cumplen los derechos mínimos, los derechos fundamentales, los derechos de la OIT. Esa es una condición. Y la otra condición es que los sindicatos internacionales den formación a los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas que están trabajando en esos países donde su Estado, países donde no existe derecho de trabajo, con lo cual su Estado ni ratifica convenios de la OIT ni lo ratificará, ¿no? Y esa sería una de las vías que se pueden estudiar para hacer un mundo globalizado. Ya no solo el cómo el sindicato debe ahora organizarse para cubrir las necesidades del trabajo digital, sino el trabajo todavía industrial, que sigue siendo predominante, el que se cumplan las condiciones mínimas en el mundo. Emilio Gulo, por favor. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer en primer lugar a Joaquín Nieto, director de la oficina en España de la OIT, el elegir Castilla y León para celebrar esta jornada en España. Y yo, que he participado, digamos, en el comité organizador, me reservé para mí y para mis partners la mejor mesa, porque es la única mesa paritaria.
y estamos imbuidos del 8 de marzo todavía y lo que nos durará. Estamos hablando, y se ha hablado mucho, ¿no?, de la gobernanza del mundo del trabajo, y es difícil encontrar un nuevo nicho de intervención, pero yo creo que voy a aprovecharme de intervenir en la última mesa porque algo creo que se ha quedado por ahí, ¿no? Yo creo que Joaquín decía esta mañana que en la OIT se establecen, digamos, las normas mínimas para un trabajo humano. Y a mí esa frase se me ha quedado, ¿no? Y yo voy a hablar de mi libro, de lo que hacemos en Castilla y León o de lo que hacemos en este país, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos un paraguas legislativo, tanto a nivel de la Constitución española, principalmente el artículo 7, como el propio Estatuto de Autonomía en esta comunidad, la Ley 8/2008 del diálogo social, bueno, que nos permite, de alguna manera, gobernar el mundo de trabajo y ordenar el mundo de trabajo de una determinada manera. Que cuando hemos estado explicando el diálogo social, tanto en la OIT como hemos estado explicando en Colombia, esta semana tenemos aquí a compañeros de 10-11 países iberoamericanos, donde vamos a hablar del tema. Yo siempre digo una cosa, el diálogo social estamos satisfechos, pero prudentemente satisfechos, con el conocimiento de que podemos mejorar sustancialmente y que somos los tuertos en el país de los ciegos, esta práctica de diálogo social, por lo que nos dice la propia IT, Guy Ryder, Kay Scholar, y toda esa gente nos dicen que es, digamos, una excepción, cuando debiera ser la norma, y mejorar. ¿Cómo establecemos nosotros esa gobernanza del trabajo en esta comunidad? Yo creo que hay dos tipos de diálogo social, diálogo bipartito entre la patronal y los representantes de los trabajadores, en este caso los sindicatos más representativos y la patronal CECALE, que lo que hace es regular el mundo del trabajo, las condiciones laborales de los trabajadores, la jornada, las vacaciones, la clasificación profesional, es decir, todo aquello que comporta. Y para nosotros, para los sindicatos, es el mejor instrumento de la distribución de rentas, de aquello que produce el sistema productivo, es el instrumento que nosotros para redistribuirlo entre lo que entendemos que deben percibir los trabajadores y que algunas veces los empresarios no lo entienden en cuanto al planteamiento que hacemos porque dicen que somos especialmente ambiciosos y ellos especialmente cicateros, bajo nuestro criterio. Pero yo creo que en la buena voluntad siempre y en el objetivo de llegar a un acuerdo no trabajamos no tanto por la confrontación, sino que estamos orientados y hacemos el esfuerzo de llegar al acuerdo. Yo creo que esa cultura ya está imbuida aquí, tanto en las organizaciones empresariales como en las organizaciones sindicales. Y luego una cosa que tenemos que estar orgullosos en esta comunidad, y digo que estamos satisfechos prudentemente, que es el diálogo social tripartito, que para nosotros es un elemento esencial y es un claro avance en la democratización de la política con la participación de los agentes económicos y sociales. Es decir, aquí tiene que haber voluntad política para practicar este diálogo social tripartito y sobre todo para practicarle con mayorías absolutas parlamentarias. Yo creo que hay una cesión de soberanía política que también contribuye a que nosotros nos comprometamos, seamos corresponsables de aquello que acordamos. Y ese ejercicio de generosidad después, desde luego, tiene sus rendimientos políticos, aunque tiene, para mí, esencialmente rendimientos para aquellos que en peor situación están, ¿no? Contribuye a una mejor redistribución de la renta de aquellos que en peor situación están. Aquí tenemos una renta garantizada que atiende a 14.000 conciudadanos con un presupuesto en el entorno de 90 millones. Tenemos planes de empleo, actuamos en crisis empresariales, tenemos planes de formación, tenemos planes de conciliación. Hemos firmado el día 15 de febrero un acuerdo que tenía 9 acuerdos y con un presupuesto de 231 millones de euros. Importantísimo el tema del presupuesto. Yo creo que es un instrumento imprescindible el diálogo social tripartito para avanzar en servicios sociales. Sin diálogo social en Castilla y León no tendríamos los servicios sociales que tenemos. Y se constituye también en una herramienta esencial para dar estabilidad a las sociedades democráticas. Permite establecer políticas transversales, que no solo son sociales, para el conjunto de la sociedad, laborales, estamos firmando planes de empleo que atiende a los más desfavorecidos, mayores de 55 años en situaciones muy específicas, crisis empresariales, planes de formación, conciliación, igualdad, prevención de riesgos laborales. También acordamos políticas industriales, tenemos el tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial que estamos a punto de iniciar su evaluación y reorientación. Vamos a tener una mesa de negociación sobre el sector energético, políticas educativas, políticas medioambientales. Yo creo que el diálogo social, por lo tanto, para mí las claves de esta gobernanza basada en el diálogo social tiene los siguientes aspectos esenciales y fundamentales. En primero, voluntad política.
Si no hay voluntad política, no hay diálogo social. En segundo lugar, reconocimiento y respeto a las partes. Aquí nos reconocemos la representatividad y nos representamos. Tanto el gobierno, los empresarios como los sindicatos recíprocamente y en conjunto. Coherencia en los planteamientos, que nos da una credibilidad profunda. Autonomía de las partes, no estamos sometidos a ningún dictado político de absolutamente nadie. Es decir, los sindicatos somos lo que somos, somos representantes de la clase trabajadora y a eso nos tenemos que dedicar. Presupuesto, importantísimo, no hay ni una foto que al gobierno de la Junta de Castilla y León no le comprometa con una partida presupuestaria, transparencia de los acuerdos, cumplimiento de los acuerdos. Yo creo que esas son las claves esenciales de la práctica del diálogo social. Y para acabar, en definitiva, el ejercicio del diálogo social es profundizar en la democracia participativa. Saturnino. Buenos días. ¿Se oye? Bien, vamos a ver qué decimos a última hora. Y después de todo esto, vamos a ver, cuando pensamos en la mesa, bueno, primero, en todo caso, no tanto agradecer que ya se ha dicho, pero sí, en fin, dar la enhorabuena por el magnífico discurso que ha soltado Joaquín, ¿no? Y en todo caso, con respecto a la legislación, también suscribir lo que ha dicho Javier Calderón, director de Central de la Inspección. Cuando pensamos en esta última mesa, como decía Belio, aquí nos autonombramos, o sea que, en fin, estamos aquí por méritos propios, nos autonombramos y fuera. Porque pensamos que era la OIT, era un mundo mundial, en fin, todo lo que se ha dicho, que es mucho e importante, pero que teníamos que dar un poco de contenido de Castilla y León de alguna manera, por la última hora, por programar nuestro modelo de diálogo social, que ya lo conocéis, en fin, todos, y lo centramos en Castilla y León, además con el tema de la cátedra de sindicalismo y diálogo social, con la presencia de Ana, etcétera. Bueno, y cuando piensas en el título de la mesa, que es la gobernanza del mundo del trabajo, pues se ha dicho ya prácticamente todo. Pero, no obstante, voy a ver si trato de afinar alguna cosa. Mirad, en España o Castilla y León, esto vale para España o Castilla y León, no sé si para el resto de Europa, supongo que también, y en alguna parte supongo que para los compañeros sudamericanos, que aprovecho para saludarles muy especialmente, ¿no? Vamos a ver, sobre las legislaciones y las normativas, se ha dicho todo esta mañana, lo que está claro que la gobernanza del trabajo sin normativas y legislación laboral y otras legislaciones paralelas, de todo ámbito fiscal, en fin, económica, etcétera, sería imposible, pues, tan obvio que es así. De la OIT, obviamente, se ha dicho todo también, no voy a insistir, y lo ha explicado Joaquín perfectamente, y todo el mundo sabe lo que es, que España, por ejemplo, es el país que más convenios tiene firmados de la OIT. Luego, más allá de que luego hay que cumplir las cosas, pero, en fin, firmados están. Y no digo yo que no se cumplan, ¿eh?, en España, pero, en fin. Y las normativas, que también son normativas, que son la negociación colectiva, que son los convenios colectivos. En España, por suerte, porque se pelea mucha gente por ello, evidentemente. Hay una muy fuerte derecho del trabajo y una muy fuerte libertad sindical y de negociación colectiva, pese a los recortes del Partido Popular del año 2012. Y eso es lo que gobierna el mundo del trabajo. Las dos son fuentes de derecho, evidentemente. Las normativas laborales, en fin, la ley de la Constitución, el Estatuto, la ley orgánica de la libertad sindical, la ley de inspección, en fin, la ley social, la ley de procedimiento laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los convenios colectivos también son leyes y las hacemos trabajadores y empresarios. Y se tiene que cumplir como leyes, ¿eh? Tienen fuerza legal. Y ahí no voy a insistir mucho, que también es conocido por casi todos, pero sí diré que Castilla y León tiene algunos pluses con respecto al conjunto de España o a otras comunidades autónomas. No es fácil saber todo lo que pasa en todos los sitios. Seguramente derivado de este proceso de acercamiento entre las posiciones del gobierno y de las patronales y los sindicatos a efectos de negociaciones de todo tipo, ¿no? Y también ha influido en las negociaciones bilaterales con la patronal, a efectos de la negociación colectiva, no tanto en los convenios colectivos concretos, sí en instrumentos que ayudan a mejorar esa negociación colectiva y esos procesos. Por ejemplo, tenemos acordado negociación colectiva en la otra actividad que sea de 2 años, en vez de 1, como pasa en el conjunto del Estado, ¿no?, a raíz de la reforma del Partido Popular. O tenemos acordado con la patronal la extensión de convenios colectivos, ahí donde se puede extender, o la creación de nuevos. Hay que cumplirlo, hay que hacerlo, pero con el objetivo claro de eso. O tenemos un protocolo de actuación para empresas en crisis. O tenemos la Fundación Anclaje para las deslocalizaciones de empresas. O tenemos un SERLA, un Servicio de Relaciones de Solución Extrajudicial de Conflictos, que abarca ya, y que lo estamos construyendo en este momento, no solo los conflictos individuales, no solo los conflictos colectivos, sino también los individuales. Seguramente todo es insuficiente, pero son elementos en bastantes casos diferenciadores del conjunto del Estado o de otras comunidades autónomas, y que están ahí, ¿no? Pero junto a las normativas de legislación y de convenio,
hay una labor muy importante del sindicato, o los sindicatos, ¿no? Que va acompañando eso, que no se ha citado y lo va a citar. No sé si entra la gobernanza, pero evidentemente la gobernanza del sindicato entra. Que está la labor de información, atención, asesoramiento sindical y servicio jurídico laboral, civil o incluso penal, en favor de los trabajadores que, afiliados o no, que acuden a nuestro sindicato y que tiene que ver mucho con la normativa de convenios colectivos o la normativa de las leyes, obviamente. Pero esa labor que la hacemos y que no sé si es conocida o no, supongo que en este ámbito sí, pero mucha gente no la conoce bien, es inmensa y es para gobernar el trabajo y la relación de trabajo con las empresas en sus conflictos de todo tipo. Y luego la otra faceta, no sé si me paso, me dices algo, la otra faceta para gobernar el trabajo, a mí sí me ocurre, no sé si es una ocurrencia o no, o no lo es, pero yo creo que es la participación institucional y el diálogo social, como decía Belio, ¿no? Que son dos temas diferentes al que vayan muy unidos. Que también quiero señalar algún plus. Tanto en España, tiene una fuerte participación institucional, de los sindicatos más representativos, en el ámbito general o en el ámbito sectorial. Pero Castellón tiene un plus también, o tiene varios pluses, que viene dado también por esos 18 o 20 años de entendimiento en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, tiene un plus que tiene un órgano de participación institucional, que no existe en otros sitios, que es el Consejo de Diálogo Social, donde está el presidente de la comunidad. En fin, como institución, no digo como persona, ¿no? O tiene, o está regulado la participación institucional por una ley. Es un plus, ¿no? Y sobre todo, que lo que quiero destacar es que muchos órganos de participación institucional, sobre todo los que tienen relación con el ámbito del empleo, la formación, las relaciones laborales, incluso la formación profesional, que aquí se hablaba tanto, esos órganos ya no son de participación institucional como tal, de informe y consulta, ya son de negociación pura y dura, derivado de los acuerdos alcanzados en el ámbito del diálogo social. Ya no vamos a esos órganos a recibir información y a que nos consulten y que nos despachen, no, no. Ahí ya se negocia saco todo. Esos órganos han ganado un plus, que no está en la normativa, pero derivado del diálogo social se ha ganado esa negociación, ese plus de esa participación institucional. Y es donde se deriva, donde se influye mucho en las políticas públicas de todo tipo, de relaciones laborales o de empleo, pero también de sanidad, de educación, de servicios sociales, porque influyes en la actuación de las administraciones públicas a través de esos órganos, ¿no? Y luego, como cuarta pata o segunda pata de esta parte sociopolítica, o como se quiera denominar, fuera de lo que es la legislación y la acción colectiva, participación institucional y diálogo social, no voy a insistir mucho en eso, en Castilla y León hay un muy fuerte diálogo social, en fin, basado en el estatuto, basado en la ley de 8 del 2008, en un reglamento que lo desarrolla. Ahora vamos a ir a las Cortes, una PNL que se aprobó hace poco, para que podamos ir a las Cortes a dar cuenta de ello. Está institucionalizado, está acostumbrado, en el buen sentido de la costumbre, como fuente de derecho de trabajo. Llevamos 20 años haciendo esto, pero también lo decía, en fin, y a muchos frutos, y se pueden explicar, y esperamos poder explicarlo bastante mejor que lo hacemos, porque la ciudadanía, en fin, no toda la ciudadanía, yo siempre he dicho ahí, entre comillas, esto, entre paréntesis, en general, existe mucha posverdad y no se entera de casi nada. La ciudadanía en general tampoco sabe lo que es la negociación colectiva, no sabe trabajar con la empresa concreta, que tiene su convenio. No sabe mucho, nunca ha habido difusión en este país, ni en esta comunidad, en este país, de lo que hacen los sindicatos. Nadie sabe lo que hacen los sindicatos. Hay programas de todo, hasta del Urogallo, se repite bastantes veces, pero en los sindicatos no hay una información veraz y en los periódicos, ¿no? No sé si se entera. Bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Y quería decir con esto que pero en definitiva, termino con lo que decía Evelio, todo eso arma un proceso de en Castellón muy curioso y muy especial, ¿de acuerdo? Que cuando no lo haya, como toda la vida, se echarán falta. Y todo depende de la voluntad política. Porque lo puedes tener todo muy institucionalizado, decía Adelio, y es una cosa que hemos resaltado todos los actores de esto. Puedes tener ley, puedes tener estatuto, puedes tener, en fin, la costumbre, pero si no hay voluntad política de todas las partes, más del gobierno si quieres, pero cualquiera de las organizaciones que estamos aquí, si no hay voluntad política de alcanzar acuerdos, de pelear por los acuerdos, de buscar acuerdos que mejoren las condiciones de los ciudadanos, se acaba. Y eso, pues habrá que verlo de futuro, claro. Ángela. Última intervención de esta mesa. Bueno, muy buenos días a todos. Intentaré ser muy, muy breve porque además creo que ya se han contado muchas cosas. Agradecer lógicamente a la OIT que haya tenido la oportunidad de traernos unas jornadas como estas aquí a Valladolid y a la Junta de Castilla y León por estar hoy aquí.
dado que esta mesa principalmente va a hablar un poco de la idea era hablar un poco del modelo que tenemos en Castilla y León, y hablando de gobernanza, hay una cuestión de preguntarnos un poco que por qué funciona o por qué es un buen modelo de gobernanza el modelo que tenemos aquí en Castilla y León. Ya acaban de comentar los compañeros que me han precedido las dos grandes patas que tenemos en este modelo de diálogo social en Castilla y León. Por un lado, la bipartita, que yo creo que es muy importante, esas negociaciones bipartitas en las cuales, lógicamente, ya somos todos mayores de edad y entonces somos capaces de poder resolver nuestros problemas, nuestros conflictos, pues de la manera que consideremos más adecuada, a través de la negociación colectiva, de los diferentes acuerdos a los que vamos llegando, y que además, como tenemos ese grado de madurez ya bastante avanzado en el diálogo, pues somos capaces de sentarnos y llegar a acuerdos. El diálogo es muy complicado. Es decir, sentarte y olvidar tus posiciones maximalistas para poder llegar a puntos de encuentro exige mucha generosidad por parte de todas las partes y exige una capacidad de renuncia y un pragmatismo que a veces es muy complicado llevar, que a veces te tienes que enfrentar a tu propia gente porque muchas veces no entiende cómo has podido llegar a ese acuerdo porque desde luego no son las posiciones con las que tú tendrías de partida, y desde luego, y eso exige también en muchos casos mucha valentía. Parece que es de cobardes a veces dialogar y llegar a acuerdos. Yo creo que es al revés. Hay que ser muy valiente para llegar a acuerdos porque sabes que generalmente desde tus propias filas o lo explicas muy bien o vas a tener problemas, y eso nos pasa prácticamente a todos, ¿no? Porque dice que el buen acuerdo es aquel el que no satisface plenamente a ninguna de las partes, y eso yo creo que es algo que hemos sido capaces muchas veces de hacer en Castilla y León con cierto pragmatismo que yo creo que es muy importante, teniendo claro que lo que queremos es mejorar determinadas condiciones y teniendo claros cuáles son los objetivos, y en ese caso pues a veces tenemos que renunciar a cuestiones que para nosotros son importantes, ¿no? Y en el tema no somos cicateros, es que realmente llegamos hasta donde podemos llegar. Es decir, que la realidad empresarial de esta comunidad es que somos empresas generalmente muy pequeñas y a veces eso se olvida. Y las empresas muy pequeñas, pues realmente en esta crisis se ha pasado francamente mal, hemos visto todos los cierres que ha habido y todavía pues estamos en un momento en el cual todavía estamos el 60% de las empresas que facturan menos de 1 millón de euros con bases imponibles negativas. Es decir, una situación económica a la que se está viviendo y que nosotros lógicamente pues tenemos que apoyar y representar a todas estas empresas. Pero desde luego nosotros tenemos claro que, y dentro de ese acuerdo, pues al final pues acabamos acordando aquellas cosas que nos parecen a todos justos y desde luego siempre renunciando, ¿no? Importante también el SERLA, que yo creo que se ha hablado aquí, que es la capacidad de resolver. Es decir, intentamos prevenir el conflicto a bases de la negociación, pero cuando existe un conflicto, hasta ahora los conflictos colectivos también los hacíamos con mediadores de ambas partes, pero ahora ya en Castilla y León estamos aplicando la resolución de conflictos individuales con mediadores de ambas partes. Y muchas veces no se entiende por qué mediadores de ambas partes y no un mediador tercero o alguien que venga de fuera. Digo, pues esto es muy fácil. Al final somos nosotros mismos los que tenemos que resolver nuestros problemas. Y yo creo que eso es una cuestión de madurez y es una cuestión de responsabilidad. Entonces, nosotros dentro del SERLA, nosotros mismos resolvemos nuestros problemas. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues los que representamos a los trabajadores y los que representamos a las empresas. Porque, lógicamente, cuando hay un conflicto entre un trabajador y una empresa, lo que vamos a intentar es con mediadores que tienen formación, que además en muchos casos tienen esa información de ese convenio colectivo que se va a aplicar porque somos los mismos que hemos negociado ese convenio colectivo. Al final lo que se busca es eficiencia en el sistema, porque lo que queremos al final es que las cosas funcionen. Y lo que queremos es que toda esa conflictividad entre empresas y trabajadores se reduzca al máximo posible y seamos capaces de construir y no de destruir, porque al final cuando tú eres capaz de construir, cuando tú llegas a un acuerdo a través de una mediación, cuando has sufrido el conflicto, eso es muy positivo para la empresa y es muy positivo para el trabajador. El sistema judicial ahora mismo, España es uno de los países que mayor judicialización tiene, ¿no? Dentro de la Unión Europea creo que estamos los terceros en número de pleitos por persona, en número de procedimientos. Tenemos tendencia a judicializarlo todo. Y eso, desde luego, está claro que se ve que no resuelve los problemas. Con lo cual, a través de una mediación laboral, es muchísimo más eficiente. Ya estamos viendo los resultados con el poquito tiempo que llevamos con el programa piloto, que ya cada vez se va aumentando el número de acuerdos y con el coste, lógicamente, para toda la sociedad, porque cada procedimiento judicial, cada asunto que no llega a los juzgados son 3.000 euros que nos ahorramos todos los ciudadanos, todos los contribuyentes y que pueden ir destinados a otros usos. Con lo cual yo creo que eso es algo importante dentro de lo que es el modelo bipartito. Por un lado,
negociamos y llegamos a los acuerdos de cómo tienen que regularse nuestras relaciones y cuando existe el conflicto intentamos solucionarlos a través de mediadores propios. Y desde luego aquí contamos en el tema de la mediación pues con la Junta de Castilla y León, que también colabora en este procedimiento. Pero luego es que además el modelo va mucho más allá. O sea, además de lo que son las relaciones exclusivamente empresa-trabajador, también llegamos a acuerdos dentro del diálogo social en lo que es la negociación tripartita. Y eso al final también está dando muy buenos resultados en nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que eso también es importante ponerlo en valor. Llevamos muchos años negociando y al final, ¿qué es la conclusión? Pues llegamos a una situación de paz social, donde se intentan buscar equilibrios y donde se consensúan todo tipo de políticas, políticas económicas, industriales y políticas de carácter social, políticas educativas, políticas de igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Cada vez vamos más a modelos de democracia participativa, es decir, la democracia representativa como tal, pues ya estamos viendo que está en una fase de agotarse. Bueno, pues este es un modelo de democracia participativa, que puede haber otros, pero yo creo que es un modelo muy interesante y que desde luego en esta comunidad, como modelo de gobernanza, está dando muy buenos resultados, ¿no? Y yo creo que en este sentido, igual que lo han dicho mis compañeros anteriormente que me han precedido, es muy interesante ahí la apuesta que ha hecho por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León, que en este sentido entendemos que ha sido muy valiente, porque con mayorías absolutas consensuar políticas públicas, pues la verdad es que a veces es complicado. Pero cuando uno consensúa las políticas públicas, generalmente esas políticas públicas van a estar revisadas, van a estar analizadas, van a estar discutidas, y eso va a poder dar y está dando garantías de que esas políticas públicas van a ser más eficaces. Porque aquí al final lo que buscamos todos es la eficacia. Eficacia en las relaciones empresa-trabajador, eficacia en las políticas públicas que se hacen por parte del Gobierno de nuestra comunidad. Porque al final el objetivo es un objetivo compartido desde posiciones distintas. Y eso es lo que permite también la eficiencia del sistema, que yo creo que es un buen modelo de gobernanza. Y me voy a quedar ahí porque podría hablar también del tema de otros temas, pero... ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, micro, a capela, a capela. Yo participé en la discusión del diálogo social. A mí una cosa que me llamó mucho la atención es que estábamos haciéndolo aquí en España. Podemos Bildu, en Navarra, hacer una proposición de ley para quitar la mesa del diálogo social en Navarra. Sí, lo que quiere decir, imagino que va por ahí, es un tema de Navarra, igual que la de Rioja, y ahora creo que ha sido Aragón, de alguna manera, y sin presunción de nada, pues, digamos, han hecho una ley, los gobiernos en su momento, el último ha sido Aragón, creo, muy similar a la nuestra, de creación del Consejo de Diálogo Social, lo que lleva a eso, y de participación institucional. Y en Navarra lo tienen, yo creo que fueron después de nosotros, vinieron, estuvieron nada más aquí con nosotros, en fin, los compañeros de comisión, el UGT, la patronal vino. E hicieron una ley similar, pero al ganar los actuales gobernantes de Navarra, pues se lo han cargado. Vamos. Entonces, no sé si se refiere a, no sé si Bildu o quien sea, pues se ha cargado hasta la ley, pero la ley como tal existía. Otra cosa es que no se ejercieran porque ha cambiado el color político de Navarra y entonces no... ¿Alguien quiere añadir? Sí, perdón. Yo no sé si lo que traslada José Ignacio, que ha estado muy activo en los viajes que hemos estado tanto en Ginebra como en Colombia, yo no sé si lo quieres conectar con alguna cosa que ha pasado por aquí en esta comunidad, ¿no? Pero yo creo que se ha dicho aquí, el pragmatismo, la responsabilidad, la coherencia, yo creo que son bases esenciales de lo que estamos haciendo permanentemente. Aquí se ha dicho también de que partimos de posiciones divergentes, y yo tengo un dicho, y vamos de divergencia en divergencia a la convergencia final. Nos peleamos, negociamos y acordamos. No podemos evitar que alguien no se sienta protagonista de este diálogo social, que yo no creo que tenga que ver ni con derechas, ni con izquierdas, ni sindicatos, ni no, esto es voluntad política nuestra, en primer lugar, de los que somos interlocutores, voluntad política del Gobierno, independientemente de qué color. Si alguien quiere comprar motos que no tienen motor o que es demagogia pura, pues allá ellos. ¿Alguien quiere añadir? Si no, sí, sí, y con esa pregunta cerramos ya la mesa, sí. Gracias.
No. Sí, pero es que hay una limitación previa, que es que si el Estado no ratifica el convenio que hace la OIT, no se siente vinculado, y ese es el problema. Sí, entonces, una vez ratificado, si no lo cumple, pues no hay sanciones pecuniarias, pero hay sanciones de informes muy complejas, que nos lo podría explicar perfectamente el director de la OIT en España, que está aquí. Pero no hay sanciones dolorosas. Es el descrédito de no estar cumpliendo un convenio de la OIT. Sí que dentro de los organismos internos del Estado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede declarar que una norma es inconstitucional, una norma que haga un Estado, porque incumple una normativa internacional. O sea, sí que hay otros remedios, por ejemplo, en el caso de España hay esa vía para que, si ese Estado no cumple una norma que ha ratificado, el Tribunal Constitucional puede decir, no, esta norma no cumple el derecho fundamental que usted ha ratificado mediante este convenio y, por tanto, queda excluida, es inconstitucional. Esos mecanismos sí que los hay. Y es a los que hemos tenido que recurrir, por ejemplo, las últimas reformas laborales tan drásticas, pues apelábamos a los artículos de convenios internacionales para poder recuperar derechos que tenía y que el legislador se los había cargado. Se ha tenido que alegar ante los tribunales, ¿no? Además, en ese sentido sí que es eficaz. Pero vamos, yo sobre todo apelo a la OIT y a que creo que la solución está, que es internacional. O sea, tenemos que llevar el diálogo social a los organismos internacionales, que es llevar el trabajo decente a los organismos internacionales, que no se tomen decisiones, por ejemplo, en Europa. Ahora parece que con el pilar social se quiere negociar previamente normas y hacer un giro en la política económica, que hasta ahora llevamos unos años que ha primado la economía frente a lo social. Entonces, esa es para mí una de las máximas ventajas del diálogo social, poder llevar a los poderes, a los centros de decisión, los derechos sociales, que normalmente no están en esos centros de decisión. Es trasladar este modelo al ámbito nacional. Otra reforma, o sea, si hubiéramos trasladado el diálogo social de Castilla y León de estos últimos años al ámbito nacional, es que ese descalabro que ha habido social no hubiera ocurrido, porque no se hubieran permitido unas normas como las que se han permitido en el 2012. Y cierras. Voy a la cabeza muy breve. Claro, todo esto de las legislaciones positivas, o de los buenos convenios colectivos, si les hacemos, o incluso la participación institucional, los procesos de concertación o diálogo social, no serían posibles si los sindicatos no tuviéramos presión, fuerza, movilización, manifestación, derecho a huelga, etcétera, y la ejerciéramos, y no tuviéramos afiliación y delegados y delegadas elegidas a las empresas. Quiero decir, si dejamos de tener esa posibilidad, todo lo demás se cae. Desde donde nace esto, de la fuerza del movimiento obrero organizado, si no, ¿de qué nos van a hacer caso? Entonces, claro. Eso, y no te quiero contar en el Perú, ya me contarás después. Eso es lo que queremos exportar. Si no tenemos capacidad de respuesta, todo esto que se está construyendo, que se ha construido históricamente, con todo lo que hemos hablado esta mañana, de dificultades que siempre habrá, y con el movimiento neoliberal, etcétera, etcétera, en fin, si no tenemos capacidad de organización, de tener la afiliación y tener, en nuestro caso, en nuestro país, delegados y delegadas elegidos a las empresas que pelean, en fin, se cae todo. Sí, vamos, el compañero ha planteado lo de Podemos, pero yo tengo una anécdota del otro lado. No ha dicho Podemos, ha dicho Bildu. Bildu. Yo tengo una anécdota. Cuando se constituye la cátedra, recibí una llamada telefónica de una radio nacional potentísima y me dicen, mire, le llamo porque no damos crédito. Dicen que en Valladolid se ha constituido una cátedra de sindicalismo y diálogo social. Primero, ¿qué es eso? ¿Es verdad o no es verdad? Y yo dije, oiga, pero usted es una broma. Me dice, no, es que, ¿pero qué es eso del diálogo social? ¿Pero el sindicalismo lo van a estudiar ustedes en la universidad? Y yo ese día dije, bueno, doblamos el número de horas en el título de posgrado. ¿Cuánto hay que hacer todavía? O sea, ¿cuánta tarea
Y esto fue en el 2015 en una radio potentísima nacional. Entonces dijo, bueno, pero es que pensamos que era una chirigota. ¿No? Dije, no, no. Y dice, pero que dicen que van a estudiar el derecho de huelga y la libertad sindical en un posgrado. Dijimos, sí, sí, pero es que el derecho de huelga y la libertad sindical ya lo damos en derecho. Sí, sí, en una asignatura. Y entonces yo dije, bueno, ¿en qué mundo estamos? No, tenía que haberle dicho lo del urogallo, si estudiamos el urogallo. Bueno, pues con esta broma para descargar seriedad. Gracias, Ana, gracias, Abelio, Saturnino, Ángela.